tal? ¿Cómo estás? Soy Ale, te comparto este pequeño video. Mira, aquí había mucho ganado. Tristemente, hoy pasé por aquí y me doy cuenta que ya no están esas vacas con sus becerritos. Empezaron a meter maquinaria. Se ve claramente una parte verde y la otra ya en construcción. Y así es como nos estamos acabando ese pedacito de naturaleza. Es triste ver que cada vez nos extendemos más. Triste, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente soy yo. Bueno, pues estamos un poquito retirados de Houston, pero aún así nos afectó en el alza de la gasolina. Muchas gasolineras están totalmente vacías por tanta demanda que ha habido. Esta es una gasolinera que la verdad siento que es un abuso. Se dan cuenta, aquí sí hay gasolina, pero taparon estas dos que son las económicas. Obvio, para vernos con la necesidad de echar gasolina a un precio más elevado. Cocinando con Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a hacer galletas caseras. Vas a necesitar 400 gramos de harina, 150 gramos de azúcar en polvo, un huevo, 250 gramos de mantequilla, 2 cucharaditas de extracto de vainilla o de la preferencia que tú gustes el sabor. Yo voy a usar esta vez de café. Una pizca de sal y un molde. Yo voy a hacer cruces porque vamos a hacer galletas para una primera comida. Hola, aquí ya está la batidora a un paso lento. Ya incorporamos lo que es la mantequilla. Vamos a poner el azúcar poco a poco. A modo de que se vaya mezclando. Ya echamos el azúcar y ahora vamos a poner el huevo. A ver si con una sola mano puedo hacerlo. Ahí está. Muy bien. Le vamos a poner lo que es el sabor. Un chorrito. Huele muy rico. Y ahora poco a poco, que es el paso último, en la harina. Yo en la harina puse la pizca de sal para que ahí se ponga todo. A este punto nos damos cuenta que la harina, pues bueno, ya tenemos nuestra masa lista, ya reposó toda la noche y estamos haciendo los moldes de cruz. Los vamos a hornear por 12 minutos. El horno tiene que estar a 350 grados. Yo ya horneé algunas, miren cómo quedaron, muy doraditas, muy ricas. Para la decoración vamos a hacer eclairs y necesitamos harina, clara de huevo y color comestible. Yo voy a utilizar amarillo para el cáliz y morado para las uvas. Nuestra elaboración de la clara de huevo con azúcar la vamos a batir con una batidora pequeñita o lo puedes hacer con la mano. Bueno, más adelante te voy a enseñar cómo quedaron, espero que te gusten. Y así es como nos quedaron nuestras galletitas. Cocinando con Ale.
estamos aquí en el autolavado. Aquí nos cobran únicamente $2 para que el carro sea impecable. Aquí están las máquinas, lo vas metiendo y ahí así lo van lavando por dentro y por gracias, fuera. ¡Gracias, mamón! Por únicamente $2 el carrito. Pasé por aquí y me doy cuenta que ya no están esas vacas con sus becerritos. Empezaron a meter maquinaria. Se ve claramente una parte verde y la otra ya en construcción. Y así es como nos estamos acabando ese pedacito de naturaleza. Es triste ver que cada vez nos extendemos más. Soy yo. Bueno, pues estamos un poquito retirados de Houston, pero aún así nos afectó en el alza de la gasolina. Muchas gasolineras están totalmente vacías por tanta demanda que ha habido. Esta es una gasolinera que la verdad siento que es un abuso. Se dan cuenta, aquí sí hay gasolina, pero taparon estas dos que son las económicas. Obvio, para vernos con la necesidad de echar gasolina a un precio más elevado. Cocinando con Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a hacer galletas caseras. Vas a necesitar 400 gramos de harina, 150 gramos de azúcar en polvo, un huevo, 250 gramos de mantequilla, 2 cucharaditas de extracto de vainilla o de la preferencia que tú gustes el sabor. Yo voy a usar esta vez de café. Una pizca de sal y un molde. Yo voy a hacer cruces porque vamos a hacer galletas para una primera comida. Hola, aquí ya está la batidora a un paso lento. Ya incorporamos lo que es la mantequilla. Vamos a poner el azúcar poco a poco, a modo de que se vaya mezclando. ¿Qué? ¿Porque tu hijo te trajo pizza? Pues bueno, aún todavía no llego. Les muestro que estas son las cuevas. Unas cuevas. Ajá. Ahorita vamos a ir. La neta es que mi camino de mi trabajo me encanta. Está bien fresco. Vengo a trabajar, pero a la vez vengo haciendo deporte. Entonces, pues está medio cabrón esta cueva, pero vean. Voy tarde y tengo que mostrarles. O sea, vean. No, o
sea, es que sí está peligrosillo como por aquí, pero chinga su madre. Ching, yo me tengo que arreglar. Creo que hay otro camino. Este creo que me saca La Palma. Algo así, creo que es de La Palma. En realidad no. Si deberían de ver qué olor hay aquí, se los juro que quisieran venir del diario. O sea, nada que ver con caño, ni con humo, ni con flush quemado. Es un olor a puro humo. ¿Pura hierbita? ¿Pura pajarita? La verdad es que tiene un padre. Pero me gusta. Bueno, pues yo todavía no llego. No sé, pero siento que tengo que pesarme porque voy a perder no un kilo, sino unos 10 a lo mucho. Y eso que no estoy a dieta. Sí se puede bajar de peso simplemente haciendo ejercicio. Así es que, pues bueno, es mi trabajo y voy a darle que el mole de hoy. Miren, allá en la autopista viene varias gente. Entonces, ya me hago de más ali. ¿Ok? Bueno, grabando y hablando, me parece que estoy en la policía marchando y cantando. Pero, si pudí llegar, si pudiera, si se pudo llegar al destino de Maricu. Ay, ay, ya, la goma. Hola, soy Marichuy. ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu queja ciudadana? Miren, mi queja ciudadana es la siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Porque luego dicen que hablo de fuerte. Ok, ahí les va. A ver. Pinche exagerada. A ver a cuántas personas, tratamos de levantarles la autoestima para que tengan el valor de hacer lo que yo voy a hacer o lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, no sé si se dan cuenta que las combis manejan como Rápidos y Furiosos en Minas Coyote. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? No me... Que alguien me explique si los contrató alguna televisora para ¿alguna productora de cine? Tan deprisa. Bueno, el tema es este. ¿Cómo va a ser posible que los pinches choferes nos digan, si no le parece, bájese y use Uber? Ah, ok, Uber estaría genial. Yo no digo que no, ni me pongo al... Estamos al aire. Pero ¿saben qué? Uber nos daría muy buenos servicios. ¿Por qué? Porque nos agarraría como de Toluca, de paradero a paradero. Uh-huh. Si tomamos un Uber aquí en Minas Coyote que diga Toreo Directo, se llena su Uber, pagamos la cuota de Uber y nos lleva al Toreo Directo. Uh-huh. Pero entonces ahí los choferes del colectivo perderían el rating, o sea, se quedarían hasta sin trabajo. O sea, pónganse a pensar y no sean pendejos, porque no llevan a viejas de hule, ni gente de, ni hombres, ni niños de acero. No llevan superhéroes en las combis. Uh-huh. Quiero que les quede claro que los superhéroes nada más existen en las fantasías. Ajá. Y en las películas de acción. Y en las películas de acción, exactamente. Uh-huh. Llevan ser humano, soy carne, soy hueso, entonces soy muy frágil. Imagínense a un niño tan inocente. Como claro, para que ustedes nos arrebaten la vida en un pestañazo. Pónganse a pensar que no están en plan de exigir. El pasaje aún no se ha subido. Estoy de acuerdo que les han elevado la gasolina totalmente. El pasaje no se ha subido. Esas tarifas que traen son piratas. Entonces no hagan cosas que no son, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Entonces evítense de decir, bájese señora y súbase al Uber. O bájate joven y súbete a un Uber. No, o sea, aterriza en tu nube y recuerda que si nosotros como pueblo hacemos ese servicio de parada a parada, si quiero ir a San Bartolo en Uber, bueno, pues le llamo al Uber y que se llene el Uber y hacemos esa sugerencia de Minas a San Bartolo, de Minas al Toreo, de Minas, bla, 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 bla. Uh-huh. Y pagamos Uber, pero ustedes perderían totalmente su trabajo. Así es que abusados, por favor, pasajeros, no esperen irse sentados en la parte de atrás
y llegar hasta la parte de enfrente y nada más levantarse como si nada hubiera pasado y ya me tiró, ya me caí y no, habla y di, maneja bien cabrón, o por lo menos frústrate, haz di algo, algo que al chofer le haga parar ese instinto de animal que tiene en manejar así. No nada más te levantes con las riñas así y hagas esto. No pasó nada, ¿eh? Que no maneja bien. No, habla, porque si no hablas Dios no te oye. Esta es mi queja con los transportes. Y por favor, si ven que algún chofer maneja mal, repórtenlo. En cualquier estado de etílico, drogadicción. Es más, enojado hasta con su vieja y se quiere desquitar con el pasaje, abusado. Y también en cualquier estado de la República, no solo aquí en el distrito, ¿eh? En todo México, sí, que no nos todo cobre el pasaje mínimo de 10 pesos porque no está autorizado. Y para nosotros como ciudadanos, no nos quedemos viendo unos a los otros. O no esperemos a que alguno de nuestros familiares o incluso nosotros seamos las víctimas de estos choferes. Así es que manejan bien o no manejan bien o de plano desértense, ¿ok? Ok. Bye. Gracias. Bye. ¿Qué hacemos? Ya me voy yo a dormir. ¿Qué estás comiendo? Tamarindo. ¿Tamarindo? ¿Quién te lo dio? ¿Dónde vas? Ven. Ven acá. Pinches culeros, ¿por qué se hablan tan feo? Ya llegué. Ya llegué. ¿Oíste lo que te dijo este pelado? Me dijiste escudito. Ya ves. Ya vio, ya veo. Así son sus fans de Avon. Y este zarrapastroso grosero así se dirige a las damas. ¿Quién te dio tamarindo? Ay, mire, la Ivonne. Ay, la Ivonne, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué sabes manejar, güey? Cuéntanos. Ay, ya se fue para allá. ¿Qué sabes manejar? Meto chomorocha. ¿Qué no? Lo único que no sé manejar es mi. ¿Sí? ¡No seas mamón! Ay, ¿a ti no te gustan los tamarindos? ¿Entonces qué? ¿Que estás dispuesto a hacer feliz a todo el mundo? ¿Sí? Eso incluye Ivonne. Sí, sí, apoyo. Eso incluye piña Ivonne. Piña para reina gay, piña para reina gay. ¿Sí? Anda buscando. Ya ves, anda buscando chilito, güey. No seas. ¡No digas mamada! Esta semana les voy a dar camote. ¿A qué? ¿Vas a dar, güey? ¿A quién, güey? ¿Vas a ir a Puebla? Voy a dar camote. ¿Por qué? No, güey, a mí tráeme una semita. Ay, no te gustaron, ¿no? Y ya preparada, güey. ¿No está buena? Ay, güey, no manches. Ahí hay tajín también. Sí están buenas, pero ¿cómo va a llegar, güey? No chingas. Oye, igual sí, güey. A ver, ¿qué día te vas a ir? Una. Tráeme una semita. ¿Por qué no me trajiste nada de Veracruz, güey? A Veracruz no he ido, güey. Nomás de Orizaba. ¿Y no es Veracruz, Orizaba? Sí, pero pues no hay nada bueno. ¿Cómo no? ¿El café? Saludos. Y también a los... ¿Cómo se llaman los brujos de Catemaco? ¿Por qué no registra algo de Catemoco? Catemoca. ¿A qué? ¿Un video? Un video. ¿Y si no la quita la boca? Ay, a mí no me gustan esas cosas. Ay, pero dicen... A mí me da miedo. ¿Qué tal si me hace brujería? Dice que hay dinosaurios, güey. Ay, ¿cómo de 100 baros? Que no, pero que nos haga qué. Es pura pinche mamada. ¿Pero que nos haga qué o qué? O sea, ¿mamada de qué? Que no tengo ni mamada, ¿no? Yo no quiero ninguna mamada. Eso es lo que quiero. ¡Cállate, idiota! ¿Sí? A mí me gusta así solito. A ver, vamos a probar con chile. Esto es un camote. No, güey. Digo, un camote. Yo ya comí, ¿no es cierto? La dulce quiere camote. No
sabe ni lo que pide, déjame. Yo le voy a dar camote. No, ni madre. Ya. Adiós, váyase para allá. Auxilio. Ay, auxilio, no, pero... Ay, auxilio. Pero auxilio. Dame, dame, agárrame. Auxilio. Pero viste, Ivonne, dame, dame. Dame. No, es que decía, ay, auxilio, pero dame. A ver, ¿qué quiere otro pedacito? Tú ya. Come, güey. Tú cómselo. Sí está sabroso, ¿eh? Sí está sabroso. ¿De dónde es? Es un señor que los hace a mano, se llama... Pues se hacen a mano, ¿no? ¿O cómo se hacen? No, pero es como muy artesanal, ajá. Muy rico los... ¿Quién dices? Don Juan. No sé quién sea Don Juan. El que te agarra fuerzas. ¿El que te agarra fuerzas? ¿Por qué? ¿El que qué? El que te agarra del saco. Por eso no la deja salir. ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué? ¿Ya ven por qué no la deja salir su mamá? Ahorita no está, por eso se escapó. Sí. Oye, güey, hay que ir a ayudar a Ivonne a limpiar su casa. Ay, no mames, ya. No, sí. No. ¿Cómo viste? Dicen las malas lenguas. ¿Qué no viste? ¿Qué no viste el video? No vio la temporada, güey. No, o sea, ya. Ya. Y ahorita lo voy a poner ya el nuevo. Ya todo levantado, ya no hay nada. ¿Sabes qué te faltó? ¿Sabes qué te faltó, güey? No. La pinche taza, ¿para qué le bajaste? Debiste grabarla antes de bajar. Miami, en Acapulco, pues la pinche casa toda. En Nueva York. Trabajando por allá. Manhattan. En Las Carolinas. Las Carolinas, por allá. Y por acá me estaban. Luego en Acapulco, ay Dios. Bueno, mana, pero ¿qué tiene? A mí me vale madre. Yo sí también ando en Nueva York, en Australia, en Japón. Vale madre, es comete la pinche casa acá, güey. La neta. No. ¿Cómo te la dejan? Bueno, ¿cómo te la dejan? Porque si tú la dejaste chingona. Llego y dice, ay, ulala, alguien limpió por mí. Ay, ¿qué bien no tiene ni siquiera el lavabo? ¿Y ahorita ya quedó bien? No, el seguro. Ya tenemos 2 meses con el seguro y... ¿Y sí? Bueno, vamos a seguir sacando el seguimiento del seguro, a ver qué tal. Esperemos que se resuelva. ¿Verdad, güey? Sí, güey. ¿Qué nos vas a traer de Puebla? Ay, qué camote. Voy a traer camote. Ya, yo no quiero camote. Yo no quiero camote. A mí tráeme otra cosa. ¿Qué más hay? No, a mí me traes unos borrachitos, güey. Unos de tequila. Ay, sí, ay, sí venden. Sí, son los borrachitos. Todos donde venden dulces tradicionales esos mexicanos venden borrachitos. No, mira. ¿Sabes qué? Llegas a Puebla. Un saludo ahí a todos los tipoperos. ¿A los poblanos? No, poblanos? Bueno, perdón, espérame. Lo que pasa es que la gente que nos ve en Estados Unidos y otros lugares no saben qué es un pipopen y escucharon este tarado decir saludos a los pipopes, pero la gente no supo ni de qué diablos estaban hablando. Por favor, traduzca qué es un pipopen. Es el gentilicio vulgarmente que se le da a los poblanos. ¿Pero qué significa? ¡No seas mamón! ¿Qué significa? Se dice... No, mira, vas a ver. Pinche poblano pendejo. Eso es lo que ya lo significa. ¿Significa eso, güey? Sí. No mames. Yo no sabía, un primo me enseñó. Sí, yo no sí. Sabía. El de la universidad. No, sí, también. Sí, yo lo sé porque teníamos un compañero, José Luis, un saludo, que es de Huachinango, Puebla, y así le decíamos, ahí viene el pipopen. Entonces, no sabíamos y él fue. Ya vaya en la universidad de la aula. ¿Por qué me lames? ¿Eso quiere decir? Sí. Pinche pelado. No, no digas eso. No, mil disculpas para todos los pipopes, pero... No, yo no sabía, ya no les vuelvo a decir pipopes. Entonces, pipopen, es pipopen. Pipopen. Bueno, pues ahora también a todos los boludos de Argentina no les volvemos a decir boludos, porque también sabe lo que significa boludo, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿No sabes qué significa boludo? Hoy es el día del... Pendejo. Sí, güey. Tonto. Entonces, si le dices a alguien, ¿qué pasó, boludo? Pues ya sabes a qué te refieres. Es como decirle, ¿qué pasó, piña? ¡No digas mamadas! Él sabe que lo quiero, ¿verdad, güey? Sí, güey. A ver, voltea y dilo. La pasita. Anótalo, güey. En Puebla, a un lado de la Catedral de Puebla, Puebla. Ahí, anótalo, porque se te va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque es una... Espérame, déjalo, apunto. En las mil cosas que me valen. ¡No! Esto es serio. La pasita pasa, está chupando. La pasita es un lugar donde
donde venden puras bebidas. Pasitas. Bebida. Muy rica, se ponen diferentes sabores. Eso es un tuburio de puras viejitas. Te ponen una pasucha en un lugar. ¡No! ¡No digas mamada! Es un... Al igual que tú, están padres, que están haciendo todo. Hay cosas muy padres en visitar. En ya ves, güey, no todo es albur. No todo es albur, no. La pasita, entonces. La pasita, búscalo ahí, saliendo de la catedral hasta hacia los lados. Yo fui hace muchos años. ¿Cómo? ¿Cuál catedral, güey? Porque creo que en Puebla la hay varias, ¿no? La catedral de Puebla. ¿La mera mera? La mera mera, ajá. ¿Qué? Entonces, ahí pregunté, ¿dónde está la pasita? Y es una catedral de colores, ¿verdad? De color. Es como color azul, cielo, ¿no? Sí. Bueno, o sea, tiene varios colores, pero más predomina el azul. Sí. Entonces, sí, ahí se ve de arriba del es segundo muy piso. Famosa. Nunca he ido ahí a Puebla. La y está muy rico. Sí he ido a Puebla. Por eso. ¿Bebida de qué? Cualquier bebida que pruebes ahí, las más famosas en o sea, la Coca-Cola ahí sabe diferente. No te das una Coca-Cola así, sino es que te ponen bebida diferente. O sea, te preparan. Oye, no digas marcas. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! En lugar de decir Coca-Cola, di bebida negra refrescante. Fría. En lugar de decir Coca-Cola, di polvo que te hace volar. Y te lleva a un culote. De sabores. Este es un imbécil. Voy a hacer caso. Si me gusta un general. Y estos son los paisajes que nos encontramos en el camino. Sí, vamos a ver si vamos a la Eureka Harbor, que es un balneario que se encuentra en Morelos. Y bueno, vamos a venir a la Ciudad de México, con Ramón, a Cuernavaca, ahorita que estamos cerquita, ya les enseño cómo va por allá. Vamos a venir a la Ciudad de que es un de como se decía, para la gente que no conoce, así está, donde yo pasando un poquito más de la que encontré, un poquito más cerca. Hermoso para descansar y para... Es que a veces te meten y hasta dentro de 2 años te empiezan a procesar, ¿no? ¿Cuántos años te van a dar? Exactamente. Y ellos ahora no encuentran al culpable. Aquí nada más corrieron al que era de la SCT. Ah, pero el que era un trabajador. Eso es de gobierno federal, viene de ahí arriba, el gobernador. ¿Cómo se llama el de la SCT? El de la Secretaría. Ah, ¿no? Es el presidente, son todos ellos. Aquí se friegan al pobre, sí, que no tiene cómo. Más jodido, de más para abajo. Sí. No, yo la primera vez eran, iba a ser un mes, luego 10 semanas, ahora son 30 semanas las que se van a aventar. Esas 30 que se conviertan en 50, otro año y medio ahí, ¿no? Y de póngale 50 millones van a acabar. Sí, gracias. 20, 30, sí, digo, gracias. 50, 60 más, ¿no? Porque por otra vuelta van a aprovechar para volver a robar, ¿no? Sí, no creo que lo hagan ahora ya así. No, pues no. Sí, no creo que ahora sí se vayan a cortar por bien.
Bueno, me mandó su ubicación y es por aquí. Ah, bueno. Bueno, ya fuimos a dejar al de la prepa y al de la secundaria y ahora vamos a ir a dejar a Mariana a la escuela. ¿Tienes ganas de ir a la escuela? No, pero ni modo. Vamos a caminar nuestros 40 minutos respectivamente. Y después nos iremos a la junta de Juanito a la secundaria. Él trabaja todas las mañanas para pagar sus estudios de la universidad. Trabaja vendiendo tamales. Termina esa olla, gracias a Dios, temprano y se va a la escuela. Así como él, hay muchos chicos que estudian y trabajan. Él se la pasa todas las mañanas con esa ollota para vender los tamales. Y de ahí mantiene sus estudios. Ahora estoy sentada aquí en el parque. Ahora no hay nadie corriendo. La cancha de fútbol está solita. Ahora estoy sola. Es que luego me canso y me siento aquí. Y luego hay un gordito que corre y se emociona cuando lo veo. Cuando me ve que lo veo correr, hasta le da más duro. Digo, pobrecito, mientras lo veo correr, ya cuando se da toda la vuelta que me tapa la cancha, deja de correr y camina. Pero hoy no está. Bueno, ya llegamos a la escuela donde Juanito está inscrito en la secundaria. Nada más vamos a esperar a que den las 9 para entrar a junta. Y como se darán cuenta, estoy totalmente sola. Creo que llegué demasiado temprano. Bueno, con toda la pena del mundo, me sentaré a comerme un tamal y un atole. ¿Qué más quieren? Que los estimule para las materias. Por ejemplo, ¿qué le decía? Oye, échale ganas. Miren, hay tantas maneras tan bonitas de decir las cosas feas. Ay, yo sé que tú limitaste el tiempo, pero échale más. De organizado, el papá, firma mamá, copia de la credencial de mamá, por favor, porque esa lo piden a mí. Entonces, la próxima semana me están mandando su permiso firmado. Y pues como ya terminó la junta, ahora vamos a caminar de regreso a casa otros 40 minutos más. Ya llegué a mi fraccionamiento. Ay, la bronca es llegar al mío. Pero ya llegamos. Y ahora de aquí vámonos hasta por donde va aquella camioneta. ¿Dónde está aquel bochito blanco, si es que se alcanza a ver? Hasta allá va a terminar mi peregrinar. ¿Se acuerdan que una vez les comenté de las casitas para Junior que estaban haciendo? Pues ya las terminaron, bueno, algunas. Las pintaron de un amarillo huevo, horribles. Pero la ventaja es que pues mi fraccionamiento va a quedar en buen lugar cuando se termine. Y su valor adquisitivo va a quedar un poco más elevado. Ya no voy a ser tan un fraccionamiento de allá abajo, tan horrible, que posteriormente les enseñaré cómo está, cómo viven y las casas que están abandonadas. Porque sí, están abandonadas. Bueno, ya llegamos. El bochito desapareció, ya lo movieron. Pero en esa calle tienen ustedes su casa. Todavía el fraccionamiento crece, pero nosotros aquí nos quedamos. Bye. Estamos aquí en el aeropuerto esperando desde las 6 y 4 de la tarde. Está la abuela, el nieto, la mamá, el Iberio y yo. Estamos esperando aquí el arribo. Vamos a ver la reacción que tiene. Ya tenemos una hora. Cambio y fuera. Bueno, estamos esperando. Se la voy a hacer de a pedo porque me acuerdo que se fue y no se despidió de mí. ¿No se despidió de ti? No. Pues tampoco esta vez, así que... Estamos aquí esperando. Ojalá esperando. Ah, oh, tú. Con tus greñas rastas que querías, no, mi rey, están carísimos. Aquí mejor te la compro en tu piso. Esperando, esperando.
esperando, esperando, esperando aquí a las princesitas. Estamos esperando unos momentos más el arribo. Ah, no, ya llegaron, nada más falta que salga. Están documentando. Esperando, esperando, esperando. Mira, tu niña está en una hermosa princesa. Abrázala. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué me dije? Yo dije que si no, no podías dormir. Yo le dije que no te dijeran porque si no te ibas a dormir. Si no, no te ibas a poder dormir. Ay, ahora sale, busca mamá. Su vieja dice si pero lo arreglamos así de huevo. A lo mejor no lo nota, pero ella y yo nos gustamos. Si le dolió el comentario, hasta putazos nos damos. Compa me está confundiendo, llorando con esa mora. Yo ando con pura princesa. Quédese con esa zorra, no se olvide que hay niveles. Y yo no tomo de gorra. Y vamos a ver a cómo nos toca, compa. Pinche tacuache igualado. Oh, así no te amo. No más te aguanto, va. Yo aguanto la vara, mija. No está ofendiendo a mi vieja, cuide su comportamiento. Manejo carros del año, con armas en el asiento. No ponga en riesgo su vida. Soy un matón, se lo advierto. Guarde su pinche pistola, voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes no les permito una ofensa. Este vato no sabe con quién se mete. Abusado viejo. Está hablando con el diablo, a cargo de mucha gente. Tengo el poder en la zona, y no fue por accidente. Es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente. Ya sé para quién trabaja. ¿Ah, sí? Pero a mí me vale madre. Ay, ay, ay. Voy a cortarle la lengua. Para que el perro no ladre, desde hoy se va de la empresa. ¿Tampoco porque, sí? ¿Qué cree, compa? Porque su jefe es mi padre. ¡Ja, cabrón! Esa no me la sabía. Cibercafé Eventos, porque sabemos lo importantes que son tus recursos.